Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. El día de hoy continuaron las reacciones en torno al video del hermano del presidente de la República recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, supuestamente para financiar la campaña de Andrés Manuel. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, calificó como una trampa de la derecha la filtración de sus videos. ¿Trampa por qué? ¿Por exhibir los comportamientos como el de Emilio Lozoya? Ah, no, porque además dijo que esto no se equipara a la serie de sobornos y moches revelados por el exdirector de Pemex y los escándalos de corrupción del PRI y el PAN. Nada más le recuerdo, señor diputado, que se llama igual. Corrupción, si son 1,000 pesos en la mordida al tránsito, como si son 2,000,000 para la campaña política o si son muchos millones más para una planta chatarra. Es exactamente lo mismo. El diputado también señaló que él mismo también hizo aportaciones personales que van desde gasolina, fotocopias, volantes, comida y agua para fortalecer los mítines, algo que otros militantes también repitieron. Según lo declararon Pamela San Martín y Marco Baños, ex consejeros electorales del INE, la entrega del dinero es indicio de un posible financiamiento ilegal, por lo que el Instituto Nacional Electoral debe abrir una investigación de oficio. San Martín añadió que un particular puede aportar a un partido político menos de 90 UMAS, que en el 2015 equivalía aproximadamente a 6,000 pesos, siempre que sea en efectivo, pues si fuera un cheque o una transferencia, la aportación puede elevarse a 1,680,000 pesos. Quien también se manifestó respecto a este tema fue la esposa del presidente, la no primera dama Beatriz Müller, quien comparó la situación con la misma Leona Vicario, quien también dio dinero y no la grabaron. Al tiempo de decir que le gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y se luchara por la independencia de México. Aquí la pregunta es, ¿acaso nadie tenía un iPhone o un Samsung a la mano para grabar a Leona Vicario? Ajá, no. Los conservadores neoliberales fifís no habían inventado aún ningún tipo de artefacto que pudiera grabar video en aquella época. Así como tampoco se pudo grabar a Judas cuando traicionó a Jesús. Qué neoliberales de veras, ¿verdad? Por su parte, el PRD informó que presentará una denuncia la próxima semana ante el INE por el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Esto después de los videos donde el hermano del presidente fue expuesto recibiendo dinero. A través de su cuenta de Twitter, Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD, informó que tanto Pío López Obrador como David León deben de ser investigados y castigados, señalando que se debe conocer el origen de ese dinero y durante cuánto tiempo existieron estas aportaciones ilegales, reafirmando que llegaron a la presidencia violando la ley y aún así quieren justificarse. Mientras tanto, el PAN también informó que diseñarán la ruta judicial que permita investigar a David León y a Pío López Obrador, por ende, también al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El PAN argumentó que irá tras los delitos de peculado, peculado electoral, desvío de recursos públicos, defraudación fiscal, financiamiento ilícito a campañas electorales, asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que también pedirán que se abra un proceso en contra de Morena. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. En cosas igualmente lamentables, este día México alcanzó el escenario catastrófico de López-Gatell con 60,000 muertes causadas por el COVID-19. Hasta el último corte de la Secretaría de Salud, en el país se registran 60,254 fallecimientos y 556,216 contagios de coronavirus. La tasa de mortalidad para nuestro país es de 10.8%, de acuerdo con el informe técnico presentado este sábado desde Palacio Nacional. En otros asuntos, aquí en Iguala, el presidente municipal Antonio Jaime Herrera realizó una gira de trabajo para inaugurar obras de introducción de drenaje con un monto superior al 1,000,000 de pesos en calles del centro de esta ciudad. Como parte de la recuperación de este servicio de primera necesidad que ya se encuentra colapsado en diferentes puntos de Iguala Guerrero. Además, adelantó que de lo que resta del año se continuará realizando obra de drenaje. Los recursos utilizados para estas trabajos provienen del ramo 33 de este año. Por otra parte, el secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui, señaló que a 2 días de comenzar el nuevo ciclo escolar, todo está prácticamente listo en los niveles preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Al mismo tiempo, recordó que todos los contenidos de la SEP serán transmitidos por televisión y el sistema RTG, que están adecuados a lo establecido en los planes de estudio y los libros de texto gratuito.
Yo soy Nets Albarrán, esta es la multiplataforma de Diario 21. Los dejamos con esta exquisita pieza de la no primera dama, Beatriz Müller. Hasta la próxima. Y en particular me siento muy contenta, porque vamos a develar la estatua de Leona Vicario. Ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes antiindependentistas y que también dio dinero y no la grabaron. Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y lucháramos por la independencia.